Joyería y Relojería Alondra. Venta, elaboración y reparación de joyas de oro y plata. Nuestra especialidad, anillos de graduación y matrimonio. Tenemos relojes de diferentes marcas, estilos y colores para niños, damas y caballeros. Invicta, Casio, Citizen, Guess, Tommy, Michael Kors, Versace y una gran variedad de marcas, así como accesorios, pines, fajas, baterías en todo número. Además, lentes de lujo y medida. Propietarios, licenciada Norma Isabel Hernández y Boanerges González. Teléfono 2713-6192. Dirección, Parque Central, una cuadra al sur o de los bancos, una cuadra al este. Joyería y Relojería Alondra. Asimilando, aunque un poco lento, pero sí han asimilado. Causa de eso, pues logramos la clasificación y seguimos trabajando día a día para poder ir mejorando, para dar un mejor espectáculo aún. ¿Cuáles serían los posibles refuerzos que no se puede hablar todavía de eso? Bueno, mira, creo que es muy prematuro, todavía faltan equipos en clasificar, entonces no tener nombre, qué equipo está eliminado para poder barajar nombre, entonces por la cual nosotros seguiremos esperando. Yo creo ya para la semana que viene podríamos ya tener más o menos una idea de quiénes serían nuestros refuerzos. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos aquí con Omar Cisneros, manager que acaba de, que ayer clasificó Omar Cisneros. Y ¿cuáles son tus impresiones? Porque la verdad es que estaría ya clasificado, vos ya estás clasificado. ¿Muy prematuro para los refuerzos, Omar? No, ahorita es muy prematuro, tenemos 15 días más de campeonato. Esperamos sentarnos, otro problema es que no sabemos quiénes son los equipos eliminados. Aparte Madrid, de Río San Juan, tal vez Celaya, Nueva Segovia, no sabemos quiénes más. Entonces son 6 equipos los eliminados y no sabemos cuáles son los que podemos escoger. Nosotros queremos escoger lo mejor. Nosotros queremos escoger para que ya sepa usted un bateador y 2 pitchers. Esa es la idea. Nosotros queremos, es más, si podemos coger 3 lanzadores, lo vamos a escoger igual. Si me dan chance de coger 3 lanzadores, yo 3 lanzadores voy a escoger. Bueno, hablando de los refuerzos, ¿son 2 refuerzos, perdón, Mar? 3 refuerzos, un A y un C. 3 refuerzos. Ok, bueno, clasificaste. ¿Y tus impresiones, Omar? Un hombre de experiencia, un hombre que estás ahí con Chontales, que te felicito porque has permanecido con ese equipo. Y bueno, me dijiste tu sueño, ¿no ibas a cumplir cuánto? ¿Los ganados? Ah, no, ya, ayer también se rompió la marca, no la era con 1721 juegos. Hay gente en Managua que está hablando de lo que no es, pero tranquilo, yo soy respetuoso de las cosas. Nosotros, la familia nuestra, el año pasado, en noviembre, le pagó a los estadígrafos de del béisbol nacional y recopilaron los datos de 1986 para acá. Si alguien cree que falta juego o no falta juego, igual, yo voy a seguir dirigiendo sin problema. Pero ayer aquí en Estelí, en el orgullo mío Estelí, rompimos el récord. Nosotros tenemos ahora 1721 juegos ganados y Noel se quedó con 1720. Ese es el nuevo récord nacional. No solamente eso, también soy el manager más ganador en la historia del béisbol, también profesional. Nadie tiene más de 200 más que yo desde 1956 hasta nuestros días. Nosotros, los managers tienen 140, 122, y yo tengo 202 en mi profesional, o sea que soy en las dos ligas, en la Liga Nacional y en la Liga Profesional. Bueno, no lo digo yo, lo digo, lo dice el gran Omar Cisneros, gran amigo de Estelí. No, claro, Estelí para mí es una ciudad, usted sabe cómo, se le guarda un gran cariño, un gran respeto y estamos siempre esperanzados a regresar un día a Estelí. Bueno, pero el trabajo que has estado haciendo con Chontal es excelente. Ahí vamos, quiero cantarle algo. Nosotros jugamos el año pasado 17 series, ganamos 15 y perdimos 2. Ahora llevamos 16 y hemos ganado 3 y solamente hemos perdido 3 nada más. O sea, nosotros el equipo lleva más de 28 series ganadas y solamente 7 con dirigiendo yo casi 40 series desde el año pasado para a este lado. Excelente. Omar, hablando de un poco de la base de competencia, de hecho que Chontales está clasificando prácticamente de último porque esta se volvió durísima, estas vueltas para los dos grupos, Omar, pero este grupo B, hablando de grupo B, durísimo. Sí, pero solamente hay 2 equipos que están clasificados en el grupo B, no hay nadie más.
cinco atrás están luchando por tres cupos. Aquí los únicos fijos son los Dantos, Estelí y Chontales. El resto están un solo pleito: Granada, Carazo, la Costa Atlántica, Chinandega, Buaco, San Fernando. Todos ellos están peleando por clasificar en tres lugares. Los únicos clasificados aquí son los que le dije: los Dantos, Estelí y el equipo de los Toros de Chile. El resto sigue peleando los 15 días que hacen falta del campeonato. Esta lucha férrea con el por estos grupos nos deja ver, Omar, que ha superado bastante lo que se toma. Lo más importante para nosotros, además de que el gobierno revolucionario ha impuesto la ley de los jóvenes, que los jóvenes tienen que tener 2, 3, 4, 5 jóvenes en el terreno de juego, es que los jóvenes están demostrando su calidad en el terreno de juego si los ponemos a jugar. Hay más en el que no ponen a jugar los jóvenes, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en Chontales, juegan diario 6 a 7, 8 menores, porque esa es la idea, esa es la orientación, eso es lo que vamos. Que nosotros queremos en Nicaragua hacer pelotero, pero no solamente nosotros, que lo haga Estelí, que lo hagan los Dantos, sí, pero tienen que hacerlo los 18 equipos del campeonato. No, que yo veo equipos que están eliminados, que solo llevan peloteros de otro lado, y eso no es la idea. La idea es hacer peloteros para que hagan las cosas bien, esa es la idea. Realmente se ve esa oportunidad que se le ha dado a los jóvenes, Omar, y también cuánta gente sufrió por ese famoso sub-18. Ah, no, sí, nosotros fuimos los campeones nacionales en sub-18. Ah, sí. Bueno, y es que no, no, porque es que no. Estamos hablando, le quiero contar algo rápidamente. Yo vi pichar a Naú, vi pichar a Einer, vi cachar al muchachito Vázquez. Einer se llama. Einer González. Einer González, vi jugar a ¿cómo se llama el chavalito primera base, al zurdito? Los veo jugar a ellos y para mí es un honor y una alegría inmensa. Veo el chorcito a Francisco Rodríguez, lo veo jugar y digo yo, hicimos trabajo en Estelí. ¿Por qué? Porque esta gente que está aquí con nosotros, la directiva que se jugó para esa pequeña liga, nos hicieron trabajar a nosotros y formamos peloteros. 5 o 6 peloteros de esa academia están ahí, y eso para mí es un honor. ¿Por qué no es un honor para mí? Porque uno siempre piensa ser pelotero en los equipos. Y ya hicimos una academia en Chontales, a partir de noviembre del año pasado. Tenemos 312 peloteros en la academia de Chontales. Ejemplo, si un niño de 8 a 13 años estudia en la tarde, la academia es en la mañana de 8 a 11. Si un niño estudia por la mañana, la academia es de 2 a 5. Entonces nunca se desperdicia un pelotero en Chontales. Queremos hacer pelotero, desarrollar el pelotero, y esa es la orientación del gobierno revolucionario, del presidente Daniel y la compañera Rosario, y estamos orientados a esa base, el deporte nacional. Lamentablemente hay gente que dice, ¿por qué invertir en esa cochinada? Bueno, las personas en el mundo siempre piensan de diferentes maneras. Hay una cosa especial en el mundo: uno tiene que ser respetuoso de lo que opina la gente, aunque uno no esté con ella, pero uno tiene que respetar lo que opinan los demás. Yo no estoy de acuerdo también. A mí lo que me gustaría es que le dieran todavía más dinero al deporte nacional, para que fuéramos mejores todavía de lo que somos en el mundo. Bueno, gracias, Omar Cisneros, por esa entrevista. Y por supuesto, ¿qué le decís a la gente? Porque la verdad es que viene una segunda vuelta ya clasificado, mis dos equipos ahí favoritos clasificados, y la fiesta del béisbol sigue para nosotros. Es difícil, la segunda vuelta es difícil. Ahí los Dantos, los Toros y el Estelí, que son los equipos cabecera, el grupo B, va a ser difícil para nosotros, pero tenemos que mantenernos porque queremos estar en semifinal y en final. El Estelí quiere estar en esa final un año más. Ojalá, yo les deseo a Estelí lo mejor que se pueda. Ustedes saben que la mitad de mi corazón está partida para ustedes, pero estoy en Chontales porque soy profesional, porque Chontales me llevó a Chontales, pero cada vez que veo jugar los muchachitos me da como una nostalgia, pero la nostalgia tiene que acabarse, porque ahí me tienen ahorita en los Toros. Pero felicito a Estelí. Está súper bien atendido en los Toros. No, claro, pero felicito a Ciudad de Estelí, a la directiva, a la gente que siempre apoya al equipo, a ustedes que siempre siguen su equipo, porque tienen un equipazo este año, un equipazo que puede llegar muy largo con todos los jóvenes que tienen este año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Norma. Muy buenas noches, ya estamos aquí hoy día miércoles 18, muchachos. 19. Sí. Por Dios bendito, 19 de junio, ya estamos a un mes del 40-19. A un mes del 40-19, 19 de junio, a un mes del 40-19, aquí en Canal 20, Canal Piñonero TV, el canal de los estelíos, el canal que vos no podés dejar de ver, sí señor, con mis compañeros de programa, Alfred Molina y Franklin Rodríguez, 50% para ellos, 50% para Norma Isabel Hernández, 100% para ustedes. Ya arrancamos con esa entrevista que prometimos que la íbamos a concluir hoy día, miércoles, todo el acontecer del fin de semana, donde Estelí se enfrentó a Chontales, el que vino a clasificarse aquí a la segunda vuelta, ya más que clasificado, Dantos, Boer. Hoy habían juegos de reprogramación en el Pomares. Vamos a arrancar con el Pomares. Ya arrancamos con el Pomares, muchachos. Vamos a seguir con el Pomares para que después hablemos ahí
América. ¿Cómo se prepara Nicaragua para ese juegazo, que ese partidazo que todo el mundo espera y que ojalá Nicaragua gane contra Haití? Le hacen falta los tres hombres que corrieron, Franklin Rodríguez. Claro, dice el hombre. Pues yo digo que el que no está... Sí, son buenos elementos. O dice Franklin Rodríguez que son buenos elementos, pero para mí lo que hizo Henry Duarte imponer disciplina me parece más que perfecto. Más que perfecto, porque no es posible... ¿No lo han anunciado? Sí, ya. Ya está anunciado, también ahí por ahí monitoreando estos chicos las redes sociales que no se les escapan. Las redes sociales, ahí dice que Justo Lorente tampoco va a estar en la portería. Y ya nos estamos preparando para ver cómo está todo listo con ese onceno. ¿Así es la palabra? Me gustó como... ¿Cuál fue la otra palabra que la, el acomodadismo? Así es, Alfred Molina. Acomodadismo. Hombre, lo que voy a monitorear ahorita mismo con Alfred Molina es, mira, mientras tenemos esas imágenes ahí que le encantó a Franklin. Oh, cómo no, ya estamos listos, ¿sí o no? Vamos a ver si es cierto, si se va. Nada. Ni modo, voy a tener que entrar por otro canal. No tengo por ahí. Pero voy a entrar por otro lado. Entonces, no va a estar Justo Lorente en esta Copa Oro, en ese enfrentamiento que va a tener Nicaragua contra Haití. Ok, muchachos, también de la Copa Oro. Estaremos hablando ahí. Felicidades a los chicos que ya están siempre en su liga, a los chicos de la bola lenta, los chavalones. Ahí está, muchísimas gracias, Milton Lanusa, por toda la información que me mandó mi compañero Milton. Milton no es egoísta en el deporte, muchachos. No lo es. Caballero, gracias, Milton Lanusa. Saludos muy especiales para él como presidente también de la Asociación de Softball de Estelí Departamental. Saludos muy especiales para Marvin Escorcia, Lupita, mi amiguita bella. Saludos para vos. Y por supuesto, hoy voy a mandar un saludo muy especial, aunque no sea la palomita mensajera, al licenciado Carlos, que también es parte de la directiva de ahí de ASO SOS, y los muchachos que se están poniendo las pilas, recordándote que si no lo querés, pues me lo voy a llevar yo, me voy a tener que agarrar, muchachos, si nadie quiere. Franklin, ¿puede poner el teléfono, el número de teléfono ahí, por favor? Dice que va a poner el número de teléfono, donde el 273-2410, hay dos boletos, cortesía de la Asociación Departamental de Softball, para la gran pachanga que se va a dar con ¿cómo se llama? Fusión 4, así es. ¡Música, maestro! Llega a Estelí la mega apertura del Salón Multiusos en el Estadio Noel Gámez Estelí. Este domingo 23 de junio, Día del Padre Nicaragüense. Y lo hacemos con la orquesta número 1 de Nicaragua, Fusión 4. Con todos sus éxitos. Fusión 4. Los príncipes. Hasta que el cuerpo aguante. Ya lo sabéis, Fusión 4 este domingo 23 de julio, Día del Padre Nicaragüense, en la apertura del Salón Multiusos en el Estadio Noel Gámez Estelí. Fusión 4, ay, 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 anda, hasta que el cuerpo aguante. Ah, eps, ¿qué es eso? Tal cual, este hombre parece que le gusta el virillo, dice, porque el tequila. ¿El cómo? El piquinyuki, dice. Bueno, esas son palabras que me las estoy aprendiendo, porque yo no tomo, hay que ser honesta. Solo agua. Mi vicio se llama café, yo no, ya lo dije. Ok, entonces ahí estaba Fusión 4. Hay que darle honor a quien honor merece. Los muchachos están haciendo un gran trabajo allá en el Estadio Noel Gámez. Una responsabilidad compartida, empresa privada con gobierno local, que les ha cedido ahí la... los concesión del estadio, y ellos están trabajando, pues hay garaje barato, súper barato, regalado, diría yo, un salón multiuso, que el cual se va a ir, todas estas esta remodelación del Estadio Noel Gámez se va a inaugurar con ese conjunto que precisamente mirabas ahí, Fusión 4, y pues tenemos
esa fiesta cuesta 150 córdobas, ¿verdad, muchachos? Entonces ya tenés dos boletos para tu pareja. Vos solo, yo, a mí no me gusta rifar. Vos solo marcás y te lo llevas. No problem. Ok. Recordándote que el día lunes también vamos a estar rifando en celebración a al Día de los Padres. Unos dos que tres regalitos, más que cuatro, porque este es un regalito para los padres, estos dos boletos, que esos se van a ir sí o sí, miércoles o viernes, sí o sí, porque si no te lo llevas vos, me lo llevo yo. Hay que ser honesto, aquí no nos vamos a equivocar. Sí, si vos no lo querés, lo quiero yo. Entonces, dos boletos para esa fiesta de fin de semana, 23 de junio, Día del Padre. Felicidades a todos ustedes, por supuesto. Ahí están esos boletos, solo marcás y te lo llevas. Eso es un boleto, ¿no? Son dos boletos para rifar al 24-10. Y por supuesto, va a estar el día lunes 24 de junio, post del Día del Padre, post, ¿verdad? Posada, ¿verdad, muchachos? No es la antesala. Obster. Vamos a estar celebrando el Día del Padre con cuatro lindos premios. Y cuatro o más premios. Por el momento está Joyería y Relojería Alondra ahí patrocinando, por supuesto, un premio muy especial para vos. También a través de Roberto Carlos Sevilla, un reloj valorado en $30 que va a estar ahí. Vos solo marcás y participás en la rifa. Y también vamos a estar Tienda Ortiz, que como siempre está en los momentos especiales con nosotros, de allá del banco, de los bancos, 85 varas hacia el este. Y luego de ahí, contigo Joyería, Relojería Alondra, queda Tienda Ortiz con todo lo que vos necesites. Luego ahí a la media cuadra hacia el este, siempre Tienda Ortiz, número 2, con sus propietarios, doña Candy Ortiz y Luis, gerente propietario. Saludos muy especiales para toda su gente que está en este momento ahí con nosotros en Tienda Ortiz. Ok, saludos muy especiales para Derek Joan González Hernández, hasta la casita, amor, besitos, mi vida. Ok, salgamos de las historias de Tangamandapio y vámonos con el Pomares, Franklin Rodríguez. Vámonos con el Pomares. Arrancamos con esa entrevista de Omar Cisneros y Omar dice, pues no te voy a dar nombres y tiene toda la razón del mundo. Lo mismo le pregunté a Gilbert Smith Manager, que me gusta el trabajo que ha estado haciendo Gilbert Smith junto con Gilbert Smith. Muchachos, me voy a voltear para donde ustedes. No, pues yo me voy a voltear. Pues, ¿qué pasó, Franklin? Me quitó. Pongámonos ahí en cuadrito chiquito, en cuadro grande. Me pone las imágenes del béisbol, mi pasión allá por atrás. Y de fondo sería ahí, no por atrás, qué horror. De fondo, de fondo. Y nos quedamos aquí. Porque quiero contarle a estos chavales que voy a mencionar esta palabra, Gilbert Smith. Porque hay un muchacho que siempre está con nosotros. Hace poco a veces me siento sola, no me llama, pero ¿qué va a hacer si luego vienen aquí? Hay una señora linda, una mujer bellísima que pasó por ahí y me dice: me encanta cómo usted hace el trabajo, muchísimas gracias. Con ustedes, me fascina, por supuesto, con la venia absoluta de don Bonerre González. Sí, señora, hay que ser honesta, muchachos. Si no tuviera el esposo que tengo, yo no sería yo, mi hermano. Ese hombre confía plenamente en mí, me da todos los derechos que como mujer yo tengo. Sí, y espero que así sea con vos también. Así sea, así es, muchachas. Señoras, niñas y niñas, jovencitas, todos los que estamos conectados, y por supuesto ustedes, caballeros, los que estamos conectados ahorita en Flash Deportivo. Ok, entonces, y bien que hablaban los muchachos de... Ah, pues ni les conté, qué horror, como que me voy y me vengo y me regreso, y luego okay, no quedo en nada. Y me dice el muchacho, el fiel televidente, le voy a reclamar algo. ¿Qué? Usted no pronuncia bien los nombres a veces. ¡Oye! Me quito el charro y le rindo el sombrero al hombre. Es que yo no soy hipócrita, Londita. Me encantó. ¿Saben por qué? Porque... Oh, yeah, yo speak English. Ok, por lo menos eso, ¿no? Es que, por favor, respete la patria. ¿Saben qué? Me gustó eso también. Yo le agradezco a usted todo lo que usted me pueda venir, por supuesto, de manera constructiva. Hay personas que te destruyen, que quieren destruir. A mí nadie me destruye, hay que ser honestos. No, a mí nadie me destruye. Pero hay personas que lo dicen con de esa forma. Entonces, si vos me lo decías a mí de manera constructiva, yo te agradezco en grande, porque nosotros estamos para aprender día a día, nosotros aprendemos. Y si yo no lo sé, mi hermano, y usted me lo puede corregir, corríjame, brother, yo se lo agradezco.
Yo se lo agradezco, porque aquí nosotros somos un equipo. Cuando hay algo malo, aquí los muchachos me ayudan. Hay que ser claros. Entonces, Gilbert Smith, porque yo primero le pregunté a Gilbert Smith cómo se pronunciaba. Gilbert Smith. Ok, él lo dijo, no lo dije yo. Entonces, dice él, todavía es muy prematuro para que yo piense en refuerzos. No, mi amor, no es prematuro. Dice Omar Cisneros, yo te voy a ser honesto, yo quiero, si me dieran tres, yo agarro tres porque necesito bateador y quiero dos pitcher. Eso dijo lo que quería Omar, quiere picheo. Muy bien, Estelí también necesita picheo. Entonces, ya Omar Obregón ya está fuera. Out, salió. Goodbye, arrivederci, sayonara. Que te vaya bien. Ya Omar Obregón ya cumplió, dijo que ya iba a estar a la primera vuelta. Él lo había dicho ya, no era ningún secreto para nadie. Y él ya pues quiere otros horizontes, tiene otros sueños. Y ya el sueño de él ya no es ser Pomares, mucho menos el equipo de Estelí. Por lo tanto, él ya voló, fly, del equipo de Estelí. Entonces ahí tienes un cambio de un mayor, que de un clase B. Armando Montenegro lesionado. Podría ser por ahí. Bueno, yo no sé cuáles son las bajas que va a dar este Gilbert Smith, pero por a mí se me ocurre o se me antoja o ya lo sabemos, no sé. Pero bueno, Armando nadie, para nadie secreto también que tiene problemas. Entonces, por ahí podrían estar siendo dos bajas, dos refuerzos son los que necesita para esta segunda vuelta. Al bolsón se va, no que porque clasifique en segundo lugar, que a lo mejor no termina ni en segundo lugar él, pero clasifique en segundo lugar sería bueno. En todo caso, si vos y yo soñábamos que Estelí estaba en segundo lugar y que tenía una buena posición, pues no es el segundo lugar, es la quinta posición hasta el momento, porque recordad que arriba está el Bower, León, Rivas, Dantos, Estelí, quinto lugar. Ok, entonces se va al bolsón, eso va a depender de la buena suerte que tengas en ese momento, de la buena vibra que nosotros le demos al equipo. Vamos, Estelí. Y bueno, a pensar en esa segunda vuelta. Claro que hay que estar pensando ya en los refuerzos, porque yo sí sé. Ok, yo creo que vamos a ver si ya monitorear, no sé si tenemos la última tabla, Alfred Molina, porque si hay equipos que hoy había reprogramación, ponemos el calendario de reprogramación, Franklin Rodríguez. Si tenemos el calendario de reprogramación, vamos a ver qué juegos están para hoy. Buaco estaba contra Celaya Central, pues ya eso, allá este, ahí ya hay un resultado. Entonces, ahí está, los juegos para hoy que se estaban reprogramando, Buaco, Celaya Central, otro juego que se estaba dando, ya la otra, el juego que faltaba contra Jinotega Chontales, que era en Juigalpa, San Fernando con Rivas y Granada con Carazo. Todos esos equipos que están con juegos de reprogramación, mi hermano, todos están peleando clasificación. Ninguno, hasta el momento clasificado, excepto Chontales, que ya se podía estar dando el lujo de que su gente descanse y ahí podría estarse entonces dando ese descanso Omar Cisneros, como lo hizo, en este momento no sé si Alfred me ayuda, porque por aquí quién sabe qué brilla por su ausencia esto, Alfred, los resultados de hoy, del equipo, de los juegos, porque había una programación, a ver, a las 6 de la tarde, ¿qué tenés ahí? El juego entre Granada y Carazo es en Jinotepes a las 6 de la tarde, pero antes se jugó Buaco, Celaya Central, Jinotega Chontales y San Fernando Rivas, también el San Fernando Rivas, ese también ya estaba, eso era a la 1 de la tarde, entonces por ahí ya tenemos resultados. Creo que teníamos ahí, en este momento que se juega el juego entre Carazo y Granada, está empezando, apenas está empezando, dice que este juego lleva 3 entradas completas y Granada gana 1-0 en este momento. Está pichando Juan Pablo López, el zurdo Juan Pablo López, calidad de pitcher Juan Pablo, pero ahí y por Carazo está Shendar Benar y por ahí, muchachos, se está buscando clasificación. Eso es lo que se está buscando, clasificación. La serie en este va 2-0 a favor de Carazo y ahí pues estaría viendo qué es. Oh, yo siento que voy para abajo, muchachos. Ahí estaría viendo qué es lo que se va a dar ese tercer juego que en este momento lo está ganando Granada. Jinotega Chontales, ya ese juego finalizó.
ese juego que va, todavía no sé si esto está actualizado, hace 8 minutos, no, todavía la final del séptimo inning falta, estaba ganando Jinotega 5-3, estaba ganando, quiere decir que ahí hubo un retraso, 5-3, estaba ganando, hace 8 minutos está ganando Jinotega, el abridor es Elías Gutiérrez por Jinotega y Jackson Vargas por Chontales. Entonces, dice que ya Manuel Miranda fue relevista por Chontales y Yeris González por Jinotega. Entonces, juego ganado, finalizó, juego ganado por Elías Gutiérrez. Bueno, no, 7 minutos. Otro jueguito aquí, bueno. Entonces, a ver si me lo monitoreé y me hace el gran favor. Alfred, estaba ganando 5-3 Jinotega con cuadrangular, dígame. Los equipos es Chontales, Jinotega, Carazo, o ese ya lo monitoreamos ahorita, se está jugando en este momento, y el otro es Rivas, Rivas contra el San Fernando. Rivas contra el San Fernando, ¿qué es lo que está? Oye, a propósito de Rivas, ya finalizó, aquí lo tengo, entonces dice que finalizó ese juego entre Masaya y Rivas, ganó Rivas 5-3, Rivas sigue ganando, Dios mío, ese no perdona y que está clasificada de hace mucho rato, le ganó entonces 5-3 a Masaya, para mí que ya Masaya pues ya más que prácticamente yo creo que está diciéndole días a las cosas, adiós a este campeonato. Entonces ahí el pitcher ganador fue Marvin Acevedo, perdió Kevin Reyes y José Lara fue juego salvado. Entonces ahí ya ganó Rivas 5-3 a Masaya. Sigo monitoreando, a ver, vamos a estar detrás de ese juego de Chontales, porque ese es bien importante. Ese es bien importante, ese juego. Ok. Por ahí estamos entonces. Por ahí estamos entonces con ese, ya finaliza otro juego final, dice hace 2 horas. Final, no, todavía nada. Debe ser que esto está como atrasadito. Pero bueno, entonces ahí lo que pasó, lo interesante aquí, aparte de que Rivas le ganó, y ese juego, muchachos, ¿verdad? Pero creo que ese es, sí, Rivas Masaya, creo que es. Aquí algo interesante, ese juego que ves en pantalla fue el juego que se realizó hoy. Y mira la hora que es y no hablamos nada. Carlos Pérez Estrella, llegó, lanzó el juego, es el lanzador 19 de 100 victorias en nuestro béisbol. Segundo lanzador que llega a las 100 victorias en esta temporada. Junior Telles lo logró el pasado 3 de mayo con León ante Chontal. Entonces, Carlos Pérez Estrella se une como lanzador en el juego 19, de 19 de 100 lanzadores, Carlos Pérez Estrella. Entonces, ahí, todavía de los equipos todavía se juega, no se sabe qué equipos van a quedar eliminados porque falta todavía una programación, pero sí hay que barajar cuáles son los equipos que están en contienda y de esos qué posibles refuerzos podría tener yo. Ok, entonces vámonos con, salgamos del béisbol Pomares y vámonos con la Copa Oro, o Franklin Rodríguez con la Copa Oro, a ver qué es lo que es el onceno que tiene Nicaragua para enfrentarse a Haití. Lo vemos, Franklin Rodríguez. Cuando hablamos de Haití, nuestra mente reacciona y encuentra en los recuerdos el 3-0 que nos clasificó en Managua a la segunda Copa Oro en la historia. Esta vez, el viejo conocido caribeño lo toparemos en la fase de grupos. La tropa azul y roja estará en su séptima Copa Oro en la historia. Su mejor participación hasta ahora ha sido llegar a cuartos de final en 2002, 2009 y 2015, aunque también fue campeón en la antigua Copa CONCACAF en 1973. La selección haitiana tiene jugadores en ligas como las de Francia, Azerbaiyán y Armenia. Eso es lo que se logra apreciar en la convocatoria del estratega francés Marc Collat, que también fue jugador. Isaac Simon juega en el Vannes Olympic Club en la cuarta división francesa. Otro ejemplo es Carlin Arcus, quien defiende los colores de Lausanne en la segunda división de ese mismo país. Por su parte, en la Liga de Azerbaiyán juega la principal figura de este representativo nacional, Donald Guerrier, que es futbolista del Karabakh FK. Solo 2 de los convocados juegan en la Liga de Haití, tal es el caso de Jimmy Ben Alexis y Steven Saba del Copaice y el Violet, respectivamente. Otros de los referentes son Derrick Etienne del New York Red Bull y Benjamin Michael del Orlando City, además de Zachary G. Brooks, que juega en el New York Revolutions.
Haití viene de derrotar 2-1 a los cubanos, perdió con El Salvador 1-0 y luego con Chile 2-1 en sus últimos tres cotejos de cara al torneo. En este último duelo dejó buena imagen evidenciando potencia física y orden. El duelo entre los haitianos será el 20 de junio en Frisco, Texas. Bueno, entonces ahí estaba contra el equipo que Nicaragua va a enfrentarse contra Haití. Vámonos con el Estadio La Corea. Al fin voy a poner ese Estadio La Corea. Muchísimas gracias, Cortes. Mira qué cosa más bella jugar entre ese paisaje tan verde. Cortesía de Miguel Rivera. Miguelito, muchas gracias por estar con nosotros. Miguel me mandó esas imágenes tan bonitas de ese Estadio La Corea. Y al final, muchachos, queda en la Trinidad. Y entonces los chigüines de Bola Aleta, le voy a decir que los Rocos dividieron con los... Blandón, con el equipo Blandón. El otro equipo, Metamacón, estaba frente al Eric Saen. Entonces el Eric Saen barrió al Metamacón. Wow, qué carreraje. Otro equipo que se estaba midiendo por ahí es el equipo de los Piratas con los Bravos. Vamos a ver cómo saliste, Miguel, con los Bravos. Entonces Miguel ganó los Bravos, los Piratas le ganaron a los Bravos el primer juego y luego los Bravos ganaron una división de honores 9-7 el segundo juego, una división de honores ahí entre los muchachos en Acal y los amigos de también se estaban enfrentando ahí y en Acal barrió a los amigos. Hasta este andaba con la escoba. San Antonio se estaba enfrentando al Ángeles y barrió San Antonio. Los novatos se estaban enfrentando a los tiburones, también barrieron los novatos. También barrieron los novatos ahí con el Cobra ZM que se enfrentaba a Papa Hans. Entonces, 5-4 dividieron. El primero lo ganó el ZM, el segundo lo ganó el Papa Hans. Y ahí están las cosas entre los muchachos, porque los veteranos se enfrentaron al Chorro de Humo y el Chorro de tuvieron división de honores. Ok, dice ahí Franklin Rodríguez que nosotros vamos a estar dando todos los audios y los poraveres de esto. Sí, el día viernes vamos a arrancar con softball, felicitándolos por ese estadio tan bonito que están remodelando. Ok, nosotros hemos venido, nos vimos y nos fuimos. Será hasta el día viernes a las 6 de la tarde aquí en Canal 20, Canal Pinolero TV. We'll be right back.